Este fin de semana, Cuba se vio conmocionada por la triste noticia del fallecimiento de la actriz Patricia Ramírez, la joven artista quien había estado postrada en cama durante casi una década debido a las secuelas de un trágico accidente automovilístico en La Habana. Patricia Ramírez, natural de Santi Espíritus, fue una talentosa actriz que estudió teatro en la Escuela Profesional de Arte Samuel Feijó en Villa Clara. Fue en la noche del 17 de abril de 2014 cuando el vehículo en el que Patricia viajaba fue impactado por otro automóvil que intentaba girar desde la avenida 31 hasta la calle 18. Con solo 23 años en ese momento, Patricia sufrió múltiples traumatismos craneales severos y diversas fracturas debido al impacto en el costado del automóvil donde se encontraba. En aquel entonces interpretaba el personaje de Leida en la telenovela cubana Cuando el amor no alcanza. A pesar de recibir atención médica en varios hospitales especializados de La Habana, la salud de la actriz empeoraba con el tiempo. Sus síntomas se agravaron y sufrió infecciones recurrentes, lo que hizo que su caso se conociera en todo el país. El público estaba al tanto de su evolución y se lamentaba al enterarse de que nunca volvería a ser la misma. Su madre, Nilda, dejó de lado su carrera como profesora de idiomas para cuidar de su hija durante todos estos años. Su dedicación y apoyo incondicional son un testimonio del amor y el lazo familiar que las unía. En este momento de dolor, la familia de Cubactores se suma al pueblo cubano y ofrece sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos. Descansa en paz, Patricia.